Dos personas heridas de gravedad, una de las cuales era una mujer embarazada, fue el saldo del choque de un taxi contra la valla de contención de la carretera San Miguel a Querétaro, a la altura de la comunidad de Guadalupe de Támbula, la noche de ayer lunes. Fue alrededor de las 8 de la noche cuando se reportaba el referido incidente a través del sistema de emergencias 911 en San Miguel de Allende, por lo que de inmediato se trasladaron hasta el lugar cuerpos de emergencia de esta ciudad como Protección Civil, Cruz Roja y bomberos para el rescate de los posibles heridos. Además, también se notó de inmediato la presencia de Policía Federal por ser una zona de su competencia. En el lugar se apreciaron dos personas lesionadas, mismas que venían a bordo de este taxi. Era el conductor y al parecer una pasajero en estado de gestación, es decir, embarazada. Ambos fueron trasladados de inmediato a recibir atención médica una vez que arribaron los cuerpos de emergencia y su estado de salud se reportaba como delicado, pero estable. Las autoridades montaron una guardia en el lugar, dado que el taxi terminó apuntando en sentido contrario y invadiendo el carril que viene de Querétaro y San Miguel de Allende. De acuerdo con versiones extraoficiales y a juzgar por las imágenes en el lugar, al parecer el taxi se subió a la valla de contención sobre su lado derecho. Luego, la fuerza y la velocidad y que incluso trató de maniobrar el conductor provocó que este terminara girando y apuntándose el sentido contrario, pues venía en circulación de Querétaro hacia San Miguel de Allende. Algunas otras versiones que resultaron en el sitio fue que al parecer un auto que intentaba rebasar hizo que el conductor perdiera el control del vehículo y que esto provocara que se subiera a la valla de contención. Sin embargo, nada ha sido confirmado y serán las autoridades competentes quienes esclarezcan la mecánica de los hechos para el deslinde de responsabilidades. Pero, si bien es cierto, es que en esta zona normalmente los automovilistas procuran hacer acciones para rebasar y esto normalmente provoca varios incidentes. Por ello se hace un atento llamado a todos los automovilistas que circulan por esta zona para evitar hacer maniobras que puedan poner en riesgo su vida y sobre todo la de los demás. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Miguel Zárate, informó Ana Barrón.